Es la mañana de viernes 17 de diciembre aquí en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, y estamos justo en la Plaza Hidalgo, donde ayer fuera muerta la señora Marisela Escobedo, mamá de Rubí Marisol. Y aquí está la camioneta donde ella viajó y donde permaneció durante varios días en protesta por la muerte de Rubí Marisol, muerte que ha quedado impune. Y aquí en esta lona podemos ver pues uno de los muchos rostros de jovencitas desaparecidas y los rostros también de los juzgadores de el homicida de Rubí Marisol. Esta era una forma que tenía la señora Marisela de protestar por la justicia. Decía ella: tengo sed de justicia, es lo único que quiero, que se detenga a este hombre, al presunto asesino de Rubí Marisol. Aún en la Plaza de en la Plaza Hidalgo pueden apreciarse todas las lonas, las mantas que colocó la señora Marisela y el grupo de personas que la acompañaban, mantas que hablaban de Marisol, del sentir también de su nieta, la hija de Rubí Marisol, y bueno, pues que hablaban también de esa necesidad que manifestó la señora en su momento de que se hiciera justicia. La gente pasa y mira con asombro el lugar donde hasta ayer Marisela se manifestaba. Se detienen a leer los textos escritos en pedazos de manta que cuelgan de un lazo como una parábola de tendedero de reclamos sin respuesta. Hombres y mujeres hablan sobre la muerte de la joven y su madre y recuerdan cómo Marisela dijo que se moriría frente al Palacio de Gobierno en busca de una justicia que no llegaba. El gobierno no hace nada. Es una injusticia que habla de la corrupción del sistema y del Estado, son las palabras de algunos ciudadanos que se atreven a dar la cara y emitir una opinión. Es una injusticia que habla de la corrupción de nuestro sistema y de nuestro Estado. Nosotros hace triste ver cómo están matando en Juárez, en Chihuahua, en todo México. Las mujeres ya no nos sentimos seguras en Chihuahua. ¿Se siente segura en Chihuahua? No, sí, ahorita venimos con miedo. Yo casi no vengo al centro. Ajá. Y ahorita es hora de que todavía no hay tanta gente. Y vengo con miedo. Con miedo a que nos asalten. Acaban de pasar, que acaban de matar a la señora. Ajá. Y ahorita que pasamos, digo, ya no es seguro ni pasar enfrente del Palacio de Gobierno, siendo Palacio de Gobierno. Así es. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿quién nos cuida? Pues ahorita México es una bola de violencia, o sea, ya no hay respeto para nadie, tanto como para las amas de casa, una niña muerta y la mamá luchando, sufriendo. ¿Y qué pasó? En las narices de la propia policía, no sé, del Palacio de Gobierno, muerta, nomás por, quería, sí, venga, vengar a su hija, o sea, por el asesinato, y nadie le hizo caso hasta que anoche, por desgracia, ella dijo que se iba a morir en el palacio, y ahí fue su muerte. Estas son las mantas, o algunas de las mantas que se colocaron aquí en la Plaza Hidalgo, que hablan de lo que fue la vida de Marisol, de Rubí Marisol y de su hija. Esta particularmente, la manta número 7, habla un poquito del sentir de la niña, y nos dice por aquí la persona que lo escribió que en la mente infantil de la hija de Rubí Marisol dice y cuenta cosas a todo aquel y aquella que la quiera oír. Cuando yo era así, chiquitita, chiquitita, yo estaba en la pancita de mi mamá Rubí, decía la niña. Y hablaba también de que su madre ya estaba en el cielo, que la quería mucho y que la cuidaba desde allá. Mi mamá Rubí viene todas las noches desde el cielo y me pone una estrellita en la frente. Eran las palabras de la pequeña hija de Rubí Marisol, que ahora no nada más se queda sin su madre, sino también sin su abuela.